Norteamérica por estar siempre colaborando con nosotros con buena información. Y buena información sigue llegando todos los viernes acá porque ella, Yamilka Calderín, está con nosotros. Bienvenida, Yamilka. Gracias, buenos días, Francisco. Buenos días a los amigos televidentes. Nuestra experta en migración. Un saludo a toda la gente que te sigue, Yamilka. Sí. Gracias a ella. ¿Tú eres de dónde, Yamilka? De Santiago Rodríguez. De Santiago Rodríguez. ¿Ustedes salieron todos y dejaron el pueblo vacío? No. Sí, tú el que yo conozco es de Santiago Rodríguez. O sea, de verdad, mira, los felicito porque es un pueblo con mucho talento. ¿Qué tenemos en el ámbito de migración hoy? Gracias a Dios que este año ha iniciado con tantas buenas noticias para el tema de migración. El miércoles la carga pública fue eliminada, o sea, la regla de carga pública fue eliminada. ¿Pero qué fue eliminado? En el gobierno anterior, la administración anterior, esta regla fue ampliada y afectaba mucho a las personas que estaban en Estados Unidos y que sometían un ajuste de estatus. Ya. Porque no podían recibir, o sea, si esa persona recibía ayuda alimenticia, ayuda con el seguro, ayuda de vivienda, entonces el gobierno entendía que iba a ser una posible carga pública y la visa de residencia entonces iba a ser negada. Esto fue lo que se eliminó. La carga pública, o sea, la regla de carga pública continúa. Todo solicitante de una residencia debe de presentar un affidavit, ya sea del peticionario o sea de un fiador. Ya. Eso indica que usted no va a ser una carga para el gobierno cuando usted esté en Estados Unidos. Eso es como un garante, un Exacto. garante de que usted para los Estados Unidos, para el Estado, usted va a vivir allá y no será una carga e ir a chupar todo lo que la gente le quita al Estado. Es una garantía económica. Así mismo es, perfecto. Tú sabes que en Estados Unidos hay mucho programa con relación a ayuda de pago para vivienda, ayuda para arreglar la vivienda, para pagar la luz, los recibos. Sí, todos hay los muchas ayudas, exactamente, hay mucho programa de ayuda. Bueno, Yamilka, nuestros amigos cada vez que vienes para acá nos envían estas preguntas. Tiene Miguelina Luna la siguiente pregunta. Hace 2 años solicité visa y me la negaron. ¿Cree que es tiempo de volver a solicitarla? Hace 2 años sería entonces antes de la pandemia. Sí, es un tiempo prudente, Miguelina, ya 2 años. Si ha cambiado algo en lo económico, en lo laboral, mucho mejor. Sería bueno evaluar... ¿Para bien? Sí, para bien. Si ha cambiado para bien. Sería bueno evaluar el caso ya, antes okay. de solicitar. Bueno, para eso usted contacta con la licenciada y ya de manera entonces con más tiempo evalúan todo ese caso de Miguelina Lugo. Dice Juana López, dice lo siguiente: ¿una persona de 19 años puede solicitar visa de paseo? Sí puede solicitarla, pero sí debemos evaluar el caso. Ya. Si los padres tienen visa, si está estudiando, en qué universidad estudia. Es importante evaluarlo. ¿Se le hace más fácil teniendo visa el padre o la madre? Puede haber un porciento más alto. Ok, favorable. Dice Betania Vargas, ¿es el abogado que programa las fechas de análisis y huellas el mismo día? Sí, si hay disponibilidad se pueden solicitar el mismo día. Ya, perfecto. Norberto dice, Castro dice lo siguiente: saludos, mi madre residente me pidió hace 3 años y no me ha llegado nada. ¿Qué pasará? Oriénteme, estoy desesperado. Qué extraño, Norberto, que no te haya llegado nada. ¿Aún con el año de pandemia en el medio? Sí, porque inmediatamente uno somete una petición a USCIS, le llega un recibo con un número, es el recibo del pago y el fee que usted pagó para someter la petición. Ya, es okay. bueno hacerle un rastreo del caso. Yamilka, volviendo al caso de los 19 años, de la persona de 19 años, si una persona ya ha tenido visa, pero de menor de edad, se vence su visa, no la renueva, o sea, no va inmediatamente a renovarla, ya pasa al estatus de adulto, se complica un poquito, o sea, es otro caso. Ya es ya independiente, ya es visa. Mayor de edad, pero si ya ha tenido visa, le dio buen uso a su okay. visa, aún continúa estudiando, sí hay una probabilidad muy alta de una renovación. Ya, perfecto. Bueno, pues usted puede contactar con la licenciada Yamilka Calderín, ahí han estado
la manera de contactarla para que usted pueda de una manera ya más amplia poder ir a su oficina, citarse o hacerlo vía Zoom, como usted lo esté haciendo, y ya entonces el caso lo pueden estudiar de una manera más amplia, ¿de acuerdo? Así es. Gracias, Yamilka. Un placer. Por estar con nosotros. Buen que disfrute tu taza. Ay, gracias. Un cafecito, me encantó. Muchísimas gracias, la jefa. Caramba, regalo de Navidad llegando a estos tiempos, pero es bueno que llegue. Señores, continuamos en Como en Casa.